¡Buenas! ¿Cómo va? Estamos en Universal, post pandemia, estamos recorriéndolo, vamos a contarles un poco de qué se trata Universal y también cómo se vive post pandemia. Hoy tenemos una capacidad limitada en la cual entra cierto porcentaje de gente, pero igual sigue habiendo muchas colas porque en los juegos va también limitado la cantidad de personas que se suben. Vamos a hacer primero Fast and Furious y después vamos a hacer Transformers y vamos a seguir, así que quédense con nosotros. ¿Qué onda el COVID en Universal? La verdad es que no se puede sacar el barbijo en el parque en ningún momento, salvo en las zonas donde vas a comer o en las zonas donde vas a fumar. Después la gente se cuida mucho y los juegos solamente entran por pareja o grupo de amigos que vienen. No entran tipo como antes que te sentabas con desconocidos en el mismo lugar, no, solamente con tus conocidos te sentás y si sos single rider te sentás solo. También me están preguntando si viviría en Orlando o en Estados Unidos. La verdad que no sé si viviría en Orlando no me gusta tanto como para vivir, me gusta más como para venir así 2, 3, 4 o 5 días. Pero me gusta mucho más para vivir en Miami. Creo que si viviría en Estados Unidos, viviría en una ciudad como Miami, que tiene muchos latinos y es una comunidad bastante interesante. Me preguntan también cómo hago para organizar mis videos, tipo si armo storytelling o lo que fuese de antemano. La verdad es que muchos de ellos sí, tipo si tengo alguna producción especial, como mostrar un producto o algo así, siempre armo storytelling. Cuando es un vlog, hago realmente, voy con la cámara encima, con el peak design puesta acá, siempre la llevo encima, y media como entreprendida, saco la cámara y filmo lo que está pasando en el momento como puedo. Por eso a veces los vlogs son más, no tan técnicos, sino es más mostrar lo que se está viviendo. Por Universal Studios, cómo es, qué se hace. Hoy Universal Studios tiene tres parques. Uno se llama Volcano, otro se llama Island of Adventure, se llama el segundo, y el tercero se llama Universal Studios, que es donde estamos en este momento. Volcano, el primero, tipo, es un parque de agua. El segundo es un parque más de atracciones donde hay montañas rusas y eso, que posiblemente vayamos mañana. Y este es más como Universal Studio, tipo, más fílmico, donde hay, tipo, montado todas sus escenografías de la puta madre. La verdad que yo he venido hace mucho tiempo, ya hace casi 10 años, y hoy me encontré con Universal totalmente nuevo. Y la parte de Harry Potter me voló la cabeza. Soy fanático de Harry Potter y me voló la cabeza. También hay varias preguntas que voy a responder un poco simple, como ¿cuándo vas a alargar tu workshop? O ¿qué tipo de seteo usás en la cámara cuando viajás? Voy a hacer un conglomerado de todas esas preguntas, ¿qué cámara usás? ¿Qué lente usás? Hay miles de ese tipo de preguntas. Y por lo general, siempre intento traer todo al viaje, después a la hora de salir, intento solamente llevar lo que creo que voy a usar. En este momento salimos con un lente, un 50 1.4, un 16-35 y mi cámara Sony. Después, lo que son presets, colorimetría, eso, siempre tengo craneado más o menos un preset, dos presets para el viaje, que lo armo el primero o el segundo día, y después intento mantener siempre la misma línea. Lo mismo me pasa con los LUTs, ya tengo armado un LUT de color, que por lo general lo uso siempre en mis videos, lo aplico en BN en el teléfono o en Premiere si edito de la compu. Tercero, ¿qué seteos uso en la cámara? Hoy estoy trabajando todo sin perfil. Ya sea fotos o videos, todo sin perfil, me resulta mucho más cómodo si edito el teléfono tener todo sin perfil. Y mi workshop, cuando volveré, lo seguiré trabajando para poder largarlo. Creo que todo el tiempo que pase y esté filmando y haciendo cosas es más enriquecedor para el día de mañana poder explicárselo y enseñarlo a ustedes qué es mi proceso, cómo lo hago y por qué hago lo que hago. Y no mucho más. Sigamos paseando y después vamos a seguir respondiendo más preguntas.
acá donde estamos. Hicimos el juego, que es como un simulador, está bueno, lo recomiendo. Después recomiendo el de Los Simpsons, está bueno, te marea un poco, pero está muy bueno. Hicimos la momia ya la habíamos hecho en Singapur, era igual y nos gustó. Después está una montaña rusa, ni bien entras, que se llama Rocket, creo que se llama, que está muy pero muy buena. Y después hicimos Fast and Furious, no me gustó tanto, muy cortito. Y Transformers, también lo habíamos hecho en Singapur, así que era lo mismo, tampoco me sorprendió ni nada, pero bueno, está bueno, es algo que está bueno. Y después creo que no hicimos mucho más, así que nada, espero que hayan disfrutado este video de YouTube. Es el primero que hago tipo travel en un parque, algo así, así que si me equivoco en algo les pido mil disculpas. Y nada, si les gustó el video pongan suscribirse y like, coméntenlo, que todo sirve y todo suma. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.